9 estudiantes checoslovacos resultaron asesinados aquel 17 de noviembre de 1939 en Praga como consecuencia del enfrentamiento a las fuerzas de ocupación nazi, mientras una cifra superior a los 1.200 fueron remitidos a los campos de concentración y los centros docentes de altos estudios resultaban cerrados. Aquel estallido de rebeldía obedeció a los funerales de un estudiante de medicina asesinado el 28 de octubre de ese año durante una demostración masiva de alumnos de la carrera en la Universidad de Praga, realizada para conmemorar la independencia de ese país europeo. A partir de entonces, el 17 de noviembre devino símbolo de lucha del estudiantado por la democracia, la paz, la libertad y el progreso social. Hoy los estudiantes cubanos enfrentan nuevos retos impuestos por los tiempos que corren. Se perfeccionan los planes de estudio, se profundiza el acceso a la información y a la creación de habilidades, se consolida la formación integral. Pero también se palpa ese espíritu juvenil, la pasión y el entusiasmo con que asumen sus tareas siempre de frente al futuro. Así, aquellos estudiantes de Praga que ofrendaron su sangre por el porvenir representan hoy guía y ejemplo. Celia María Reyes Casate para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.